Usted no tiene ni principio ni final. Usted, nómada, multidimensional. Todo lo que usted es se transformará, porque su destino es continuar. Usted no es solo desarrollo industrial. Usted es parte de una inteligencia multiuniversal. Todo lo que usted es se transformará porque su destino es continuar. Dios es una magia, una energía, una esencia que nos hace ser humanos. Yo supe tener un cáncer también en mi pecho. Y bueno, fui sanada por Dios, yo fui sanada por Dios. Es un milagro grande en mi Dios. No es un ente allá arriba que está vigilando a los seres humanos y te va a castigar. El peor invento que pudo haber tenido el ser humano, el haberse inventado un Dios, y peor aún, inventado que es hombre. Me parece ilógico las personas que se dicen ateas y dicen, oh, es que el mundo se creó a partir de una explosión. ¿Cómo van a pretender que el mundo tan perfecto como está se crea a través de una explosión? Dios no está sujeto ni a una imagen, ni a una figura, ni a una relación de ningún tipo. Es una energía cósmica universal donde uno es parte de todo eso. Si tengo fe en una roca y le pido a la roca, se me va a cumplir. Porque le tengo fe a la roca. Y ese es tu problema con tu alma. Ese es tu infierno. Ese es tu verdadero infierno. El infierno que tú estás viviendo por lo que estás creando dentro de ti. Porque todos en el fondo, todos los seres humanos en el fondo, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Como que siempre cometemos el error de siempre buscar afuera ese Dios. Y para mí ese Dios está en nosotros, somos nosotros. Mi papá es de una religión cristiana, mi mamá era así como una mujer muy católica, tengo una tía monja, entonces siempre viví como en esa dualidad de diferentes creencias. Yo siempre quise sentir como, Dios mío, como no sé, felicidad por estar en una religión y por hacer lo que ellos hacían, y ellos se sentían felices y es su camino y es respetable, pero yo nunca lo sentí. Para mí Dios es la energía, para mí Dios es el mueble en el que estoy sentada, es la cámara que me está filmando, es las personas que están a mi alrededor, soy yo, Dios es todo. Dios es la energía y es eso, para mí es eso, no es un ente allá arriba que está vigilando a los seres humanos y te va a castigar o te va a dar un beneficio por rezar, no significa eso. Bueno, la verdad, empezar mi familia es católica cristiana, y tuve la niñez obligado igual a eso, a ser parte de eso, igual al final es porque es de cultura de familia, y conocí lo que era la religión y hasta el día de hoy me defraudó, pero sí creo en Dios. Para mí Dios es el pulento, yo le digo el pulento, ese es mi Dios. Entonces de repente me pasa algo, oye pulento, ¿qué está pasando? Oye pulento, me pasa esto, va, normal. Pero no tengo por qué ir a una iglesia, no tengo por qué adorar una imagen. Dios para mí es el creador de todas las cosas, es el creador de la vida. Él es el Señor de los señores. Para mí, Él es aquel que transforma, es la luz del mundo. Él es el dono de mi vida.
La espiritualidad es libre, indefinida, ilimitada, mágica. La búsqueda, el encuentro, la fusión con el todo, con la divinidad, es abierto, imaginativo, artístico, está adentro. Me pregunto, ¿son las iglesias acaso las únicas dueñas de Dios? ¿Hay que pagar entrada para sentir a los dioses? ¿Tiene la espiritualidad propiedad privada? Mi cultura, Dios tiene muy, muy, muy importante lugar en la vida de las personas. Y gente, mayoría de gente son muy, muy, muy religiosas, pero para mí personalmente yo no creo tanto. Creo que como antes era mucho, muchas cosas, muchos en naturaleza, muchas cosas que gente no pude explicar, como los rayos o la explosión de vulcanos. Y como gente no sabe por qué es eso, entonces pensaron que necesitamos algo para explicar y encontraron una cosa que hay algo más con más poder que nosotros, y eso era como explicación. Pero después era muchos científicos y ya ahora sabemos que los rayos es de una cosa, los vulcanes de otra cosa, no es porque es alguien está enojado o lluvia cuando hay mucho, es muy seco y viene lluvia, no es porque alguien está feliz, como Dios, como la gente pensaba antes. Es una energía de... Es el viento que mueve las hojas, que mueve la tierra, que mueve... Es el sol que ilumina, es el todo, la tierra. Es un poquito también de todo, siento eso. Pero esta visión que me parece que tengo ahora no siempre fue la misma. O sea, hay una construcción de la idea de Dios. Esa es a la que me acerco yo ahora. Pero... No siempre fue así. Antes tenía una visión inculcada de lo que es Dios, la iglesia. Se me vienen a la mente otras cosas que he escuchado. A Carl Sagan diciendo que Dios es la suma de todas las operaciones matemáticas del universo. A mi abuela diciendo que Dios es el que nos dio la vida y el que todo el tiempo nos está dando la vida. Recuerdo también un taita, un indígena, diciendo que Dios es la naturaleza, la Pachamama. Y esa última es con la que más me identifico. Yo creo que Dios es el que nos dio la vida, pero el que nos dio la vida no es un ser mitológico, un ser como humano. Yo creo que antes, al contrario, un humano no... se aleja mucho de lo que puede ser algo puro y algo lindo, como lo que pintan pues las religiones como un dios, como algo lindo y bueno.
Dios está mal enfocado en las personas. Por muchas mentiras manipuladas por gente que busca sus propios intereses. Entonces, Dios en mi vida es todo, primero. Segundo, yo conozco a Dios cuando soy un niño. Tengo unos 4 años, 5 años. Lo conozco como amigo, ¿entiendes? Como lo que es para mí, ¿entiendes? Como más que mi padre, es mi mejor amigo. Entonces, cuando yo conozco a Dios, me intereso por Él. Pero comienzo a escudriñar la palabra, o sea, la Biblia, la comienzo a escudriñar ya de 13, 14 años, comienzo a escudriñar la Biblia. Y mi casa son bien católicos. Entonces se comienza, a pesar que yo no he hecho la primera comunión ni la confirmación, que eso se hace en Ecuador. Yo solo fui bautizado por decisión propia. ¿Por qué? Porque está manipulada la información totalmente, como no tienen idea. ¿Cómo vamos a creer en personas que escribieron la Biblia o que reescribieron la Biblia cuando las cruzadas de evangelización, no sé si tienen idea cómo era, era de que llegaban al pueblo unos tipos romanos con caballos y armadura y quemaban todo? Y mataban a todos en nombre de Dios. Y mataron al Hijo de Dios. ¿Cómo estas personas que hicieron todas esas barbarias, ahora ellos se ponen el manto de santos y van a repartir la palabra de Dios por todas partes? Gracias a Dios, ahora sí lo digo. Yo tengo cerebro, yo no soy ni un estúpido. A mí no me vas a manipular con palabras que escribes en un libro. Hay un ser superior a nosotros. No, no es un Dios que podamos decir que es Jesús, Buda, Mahoma. No le pongo nombre a Dios. No, creo que Dios es una magia, una energía, una esencia que nos hace ser humanos. Y el alejarnos de esa energía, el alejarnos de poder compartir o ser sensibles con el dolor ajeno, es lo que creo que son las personas que están alejadas de Dios. Acho que uma força, um sentimento, uma energia, acho que uma energia, acho que a palavra energia sintetiza assim o que é Deus para mim. É diferente do que a gente, né, costuma aprender, né, durante a vida, acreditar que Deus é uma figura humana. Para mim, Deus não tem uma forma, assim, não se manifesta em uma forma humana, mas em uma energia, assim, em todas as coisas, na natureza, nas pessoas também. Como sentimentos de bondade, de empatia, de respeito pelo outro. Creemos que nuestro Dios, que es el Arutam, que es el espíritu de la naturaleza, que nos puede hacer entrar así por el espíritu y para darnos más poder y tener una vida larga también, y como nosotros tenemos algunas plantas para ver las visiones para el futuro. Y creo que Dios sería, es nuestro Dios, como decir, el Arutam, que nos conserva todo nuestro territorio y toda nuestra selva amazónica.
un niño que ama todo, repleto de curiosidad, siente la hora, la presencia infinita de la inmensidad. La libertad con que se transforma la materia, la energía, la luz. La vibración sincronizada de la eternidad, el no tiempo, el vacío y la nada. El amor milenario con el que trabaja la naturaleza. Millones de asociaciones de microorganismos en una aventura macrobiótica. ¿Qué será de Dios desnudo, pecando? ¿Qué será de Dios cuando está solo en el templo? Yo creo que eso fue uno de los el peor invento que pudo haber tenido el ser humano. El haberse inventado un dios, y peor aún, inventado que es hombre. Todos los días me encomiendo a Dios y tengo la necesidad, sí, interior de sentir pues a este ser supremo, que de una u otra forma mi creencia dice que lo vigila todo y que lo conoce todo. Fui criado en un hogar católico, sí. Toda mi familia y se puede decir que gran parte de mi país es de tradición católica, muy católica, y conservo algunas tradiciones como ir a misa eventualmente, las oraciones que se rezan pues en la iglesia católica, en la religión católica. Bueno, yo fui criada en una familia espiritista donde mi mamá y mi papá creían en la doctrina del espiritismo llevada a conocimiento por Allan Kardec, donde Dios era concebido de una forma no humana, digamos, no personificada. Entonces, de a poco, cuando fui creciendo, fui teniendo distintas concepciones de Dios. Y hoy en día mi concepción de Dios es que es una energía muy grande, muy fuerte, pero que esa energía está presente en todas las cosas y en todos los seres. Entonces todas las personas somos Dios, todos los animales, las plantas, los minerales, todos tenemos una parte de Dios que es esa energía. Furioso.
meu amigo, vem tu não te procurar. É porque multidões ele foi arrastar. E se teu amigo vento não te procurar, é porque multidões ele foi arrastar. Yo supe tener un cáncer también en mi pecho y bueno, fui sanada por Dios, es un milagro grande en mi Dios, en mí también. Yo la llegada, la conocida a Dios fue por el cáncer que me agarró en el pecho, que para Dios no es nada imposible, ¿no? Pero fui al doctor y me dijo que me dio unas pastillas y me dijo con esto no iba a sanar. Y bueno, yo me vine, me hicieron unos papeles para ir a Santa Rosa y de esos papeles tenía que esperar yo el resultado para que viniera para hacerme el estudio en la clínica por si no me cobraban. Y bueno, estuve 20 días en el campo más hasta que me llegó al estudio. Y cuando me llegó al estudio me llamó mi patrón, dice, bueno, Susana tiene que ir porque el estudio ya ha llegado para hacerse. Y bueno, fui y tengo estos pastores que me puso el Señor, que me fui a una iglesia, a la iglesia que tenían ellos. Y me dice, bueno, ahí estamos, y me habló el Señor ahí por la boca de esta sierva que me dio, que me dijo a los hermanos, le dijo, ustedes pueden creer, hermano, que esta hermana no tiene nada, le va a decir el doctor. Y todos dijeron amén. Bueno, dice, bueno, al otro día, cuando me hicieron ese estudio, pues llevé los estudios a la clínica, al doctor. Y bueno, el doctor, cuando entré, yo entré sola, le dije al Señor que yo quería entrar sola para que él me dijera a mí sola lo que tenía. Y bueno, entré y me dijo el doctor, dice, bueno, dice, acá sale que no tiene nada, dice, y lo que le sale no es puro. Y yo dije, gracias, Señor, gracias. Levanté mis manos al cielo porque el milagro grande que hizo Dios en mi vida, y mi pecho lo tengo, no me lo cortaron ni nada, fui sana. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Me mandó a trabajar al hacha otra vez. Se me viene a la mente cuando niño, yo participaba de un grupo religioso, y en ese momento, para mí, esa era la relación con Dios, a través de esos ritos religiosos. Pero igual con el tiempo me fui dando cuenta que Dios es mucho más que eso. En mi época de juventud, de rebeldía, yo renegué de Dios como un ser espiritual, iluminado y religioso. Me di cuenta que en definitiva también estaba errado, tanto en mi niñez como en mi juventud, respecto del concepto de Dios. Ahora que ya tengo algunos años, pienso que Dios no es tangible, no, Dios no está sujeto ni a una imagen, ni a una figura, ni a una relación de ningún tipo. Dios es una energía cósmica universal donde uno es parte de todo eso.
Deus para mim é experiência maravilhosa, assim. É, acho que foi o que me salvou de mim mesma. É, a experiência que eu tive com Deus foi de uma energia mesmo, assim, que eu sinto, que me faz bem, que me deixa calma, saber que existe uma força que controla tudo isso, que a gente vive nesse caos, e existe uma força que controla esse caos que a gente vê como calma, caos, mas que na verdade não é um caos em si. Então eu me sinto confortável, me sinto feliz por sentir esse acolhimento que essa energia que eu considero Deus traz na minha vida. Não há um só Deus, há dioses e diosas, mulheres e varones, e para mí un Dios es alguien, es un ser superior que te cuida, te protege, te, y el que vos le podés pedir o le podés decir, contarle lo que te pasa todos los días, como tener ese encuentro con él o con ella, bueno, y poder decirle, bueno, hoy me pasó tal cosa, me pasó tal otra, y sabes que alguien te está escuchando, pero por más que a ese alguien no lo puedas ver, digamos, sino que vos estás hablando con vos mismo. Definitivamente quiero creer que existe algo, ¿no? Algo más allá de lo que vemos, de nosotros, algún origen, algún fin, a pesar de que, o sea, en realidad no lo creo, pero quisiera creerlo. Y no, definitivamente debe haber algo más. No lo quiero etiquetar, no lo quiero llamar Dios, ni lo quiero clasificar en doctrinas, en religiones. Simplemente creo que existe, creo que nadie lo ha podido todavía descubrir o definir. Improvisar un destino, la guerra muerto, los salvajes vuelven a sus hogares, por un tiempo duermen las plantas, vegetan, el día seduce a los colibríes, el silencio me transporta, me siento en una selva, con mi sombra, libero la mente economicista, el deshielo de esta desnudez. Acepto ser rico, dejo de ladrar con los perros, abro los calabozos, despreocupado, mis hijes van hacia el mar. Creo que es un ser todopoderoso y omnipotente que nos ha dado los recursos y nos dio los elementos, la evolución como seres vivos, como seres humanos, y nos da la posibilidad de mejorar cada día. Nos ayuda a mejorar cada día como persona. Creo que Dios nos ha dado la libertad de poder hacer lo que queramos. No se puede ir por la vida sin creer en nada, ser ateo. Para mí siempre, a pesar de que no he sido muy proclive a inclinarme hacia alguna religión, siempre he tenido el conocimiento de que hay un ser supremo, que una entidad que todo lo maneja, que tiene el control de absolutamente todo. Me parece ilógico las personas que se dicen ateas y dicen, oh, es que el mundo se creó a partir de una explosión. ¿Cómo van a pretender que el mundo tan perfecto como está se crea a través de una explosión? Que cuando tú explotas algo, generalmente todo queda vuelto a nada, siempre queda un desastre, queda destruido. ¿Cómo algo que va a explotar va a ser algo tan perfecto como somos todos y tan complejos? Bueno, alors Dieu,
qu'est-ce que c'est pour moi, si je crois en Dieu. Moi, je me définis pas vraiment comme quelqu'un de croyant, même si, bon, j'ai eu, on va dire, une tradition religieuse un peu dans ma famille. Bon, j'ai fait ma communion, je me suis baptisé jusqu'à la première confirmation, là. Mais bon, après, disons que vers 13-14 ans, j'ai commencé un peu à m'éloigner de ça et je voyais que pour moi, c'était pas forcément des concepts très clairs qui me... Dios para mí es como un segundo, una segunda guía. Dios es un padre para mí. Dios es el que nos dio la vida. Dios es que cuando dice hasta ahí quedaste, hasta ahí viviste, viviste. Dios, si tú no tienes Dios en la vida, tú no eres nadie. Dios para mí es el que hizo la tierra, el que hizo el ser humano. Y si nosotros no agradecemos a Dios para la vida de nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos en dificultades, pero siempre está Dios ahí. Dios para mí es algo que lo aprendí desde muy chiquita, que Dios siempre existe. Está en mi corazón. El que siempre uno tiene que decir, primero Dios, segundo, y después nosotros, porque Dios nos da la vida, Dios nos da sabiduría. Hoy en día, dentro de mis continuas reflexiones, no sé si creo en Dios, la verdad. No creo en Dios, diría, me declaro, pero sí creo en el amor. Yo fui católico muchos años, fui católico 12 años en mi vida y sí puedo rescatar muchos valores esenciales de mi vida y como pilares que siguen existiendo, la solidaridad, la entrega misma, el amor. El amor es un pilar fundamental para mí y para mí es una fuerza energética gigante que nos sigue atravesando. Yo siempre acreditei que existe algo a más. Eu sempre, dentro de mim, sempre tive a ideia de que existia algo divino, algo inexplicado. E sempre procurei por isso e, de certa forma, eu entendo que isso é Deus dentro de mim. Talvez, para mim, seja difícil explicar se é uma energia, se é uma força, porque pode ser que... eu não tenho uma palavra no meu idioma para explicar o que seja, ou uma força, ou uma energia, eu não sei, pode ser uma explicação muito simplista do que seria Deus, mas eu sei que tenho a ideia que todos nós temos essa centelha divina, essa semente da existência de Deus. Dios es el ser supremo, ¿no? Y que nos enseñaron a creer en él, porque mis padres fueron personas muy creyentes, ¿no? Y bueno, es todo para mí. Creo que primero hay que preguntarse en cuál Dios, porque dioses hay muchos en este mundo.
Personalmente no creo en el Dios que contempla la Iglesia Católica ni muchas de las religiones. Sí creo en algo superior, pero cuando hablo de ese algo superior no hago referencia a un ser, porque pueden ser muchos seres, ¿sí? Reconozco que hay algo que está como dirigiendo, coordinando todo aquí en este planeta, ¿sí? Algo adicional a lo que normalmente hace la naturaleza. Es lo que llevo como a concluir de mis observaciones. Dios es el ser, es nuestro ser interior, es el Dios. Creo que hay miles de nombres, hay como miles de personas. Creo que como que siempre cometemos el error de siempre buscar afuera ese Dios, y para mí ese Dios está en nosotros, somos nosotros. De ahí depende, digamos, la vida que cada uno le toque y cómo uno ve también su vida. Yo creo que somos creadores de nuestro propio destino, de nuestras vidas. Na verdade, a minha ideia sobre Deus, ela ainda está sendo construída, né? Eu acho que existe, que é um processo, eu estava num processo de desconstrução, na verdade ainda estou em um processo de desconstrução para reconstruir a minha ideia sobre Deus. Porque quando criança, enfim, a minha família é católica, então cresci na igreja e com uma ideia assim, sobre Deus, né? sobre a igreja, sobre uma instituição, né? E ao longo do tempo, conforme fui crescendo, né, tive, e a minha percepção foi mudando, né, sobre a vida, acabei tendo contato com outras religiões, com outras doutrinas, como o espiritismo, que em algum momento passou a fazer mais sentido para mim. Já não era tanto a ideia do cristianismo, né, do catolicismo. Já era algo mais, comecei a pensar sobre a vida após a morte, né, sobre essas questões que não são discutidas no cristianismo, né, no catolicismo. Si tengo que hablar de Dios, debo declararme católica. Practico la religión católica. Creo en un Dios único y universal. Creo en su Hijo Jesús, en la Virgen María. Pero al mismo tiempo, tengo que tener un criterio amplio para ser tolerante y respetuosa con otras religiones, con los que creen en Mahoma, con los musulmanes, con los que creen hasta en el Dalai Lama. Pero cuesta un poco tener una visión tan amplia, pero sí estoy totalmente en contra, aunque son libres de hacerlo, en contra de los ateos, de los agnósticos, porque no puedo entender que alguien diga que poco menos que salimos de la nada y que cuando vayamos a morir desaparecemos. Yo creo
en la creación. Por lo tanto, en la teoría evolutiva de Darwin no creo para nada. No me convence. No estoy diciendo que Dios hizo el mundo en 7 días porque dicen que esos días fueron muy largos a lo mejor. Pero sí creo en un ser superior que guía mis pasos, que me ayuda en mis momentos difíciles y lo he vivido en carne propia. No podría vivir si no creo en Dios. No podría vivir si no creo en un ser superior que guía mis pasos, a quien puedo recurrir cuando tengo problemas, cuando tengo penas, cuando me siento enferma. Yo creo que Dios más que una creencia es una realidad. Dios existe, Dios es real, Dios más que un concepto o una teoría, Dios es real para mí, en mi opinión personal. En mi vida he hecho cosas maravillosas, por ejemplo, unirme siempre a mi familia, estar unidos con mi familia, tener amor propio, Él me enseñó a tener propio. Yo creo que Dios lo descubre uno cada vez con los demás. ¿Qué quiero decir? Dios no está por allá lejos, o muchas personas piensan que Él es invisible, está por allá donde nadie lo ve. No, yo creo que Él está sobre todo en las personas. Empieza por uno mismo y luego por los demás. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno interactúa con los demás, cuando uno sonríe, cuando uno frunce el ceño, o cuando uno comparte algo, cualquier cosa que vos hagas por los demás, ahí está Dios. En las cosas pequeñas, no necesariamente en lo complejo, ahí está Dios. Eu acredito que a gente surgiu de alguma forma. Eu acredito que em energia, tudo que você faz para as pessoas volta para você. Isso vale para bondade, para maldade, para amor, para tudo. O tanto que você dá é o tanto que você recebe. Só que eu acho muito triste acreditar num Deus e acreditar que tem gente passando fome, tem gente morrendo de sede. E existe um Deus vendo tudo isso e ele não tá ligando, porque ele podia mandar uma chuva para aquele lugar, ele podia brotar um rio. Nasci desnudo, não me ponga essa roupa. Versátil, politeísta. Me llevarán de vuelta con la severidad de su antojo. En el laberinto del organismo, sin tiempo, todas las formas del no tiempo, incluso el tiempo, marchando sin resistencia a moverse de ningún tiempo. En el frasco de la eternidad, la esencia sin forma y sin tiempo. Es un ser infinitamente bueno, sabio, poderoso y justo para por todo, sí. Para mí es todo, todo, sí. Soy muy creyente, muy religiosa. Lo único que yo le pido a Dios, verdad, que le dé a todo el paz en este mundo, que hay mucha desigualdad, mucha violencia, y eso es muy horrible. No ver en tantos lugares y en tantas partes cosas violentas. Sí, yo creo en Dios, en un Dios de energía pura, que es una creación de este mundo y de este universo. No tengo de religión personal, me gustan todas las religiones, pero no me gustan las iglesias de estas religiones. Hay mensaje de amor en todas las religiones, muy importante, muy universal. En casa se bendice la mesa y mi madre, mi mamá dice en el nombre del Padre, en el Espíritu Santo, dice ella hermosamente todas las veces que bendecimos la mesa. Y yo
acostado y en silencio digo en nombre de la Madre, de la Hija y del Espíritu Santo. Amén. Tengo la sospecha de que hay una diosa, de que hay una diosa que hemos invisibilizado o transformado en vírgenes o en otras cosas, y bueno, ahí estoy explorándola, tratando de conocerla. Dicen que Dios es único y supongo que también todo forma parte también de un gran ser único, pero que hay escalas y creo que cada persona que nace tiene especialistas a su favor en materia de compensar arreglos en su biología. Las uñas crecen sin que nosotros tomemos la decisión, las pestañas también, ni siquiera estas formas decidimos. Entonces evidentemente estamos a merced de una gran voluntad, pero que también nosotros tenemos la posibilidad de ejercer el libre albedrío, y ahí hay otro misterio. Creo en Dios como un ser sabio, un ser superior, principio y fin de todas las cosas. Deus para mim é uma entidade muito clara, o amor, a proteção, é muito claro, perceptível, né? E a minha vida é um milagre, a minha vida é uma sucessão de pequenos e grandes milagres, então não tenho a menor condição de não acreditar. Todas as coisas que eu pedi a Deus, entendi quando Deus dizia não, ou aguarde, ou ok, vai. E eu tento manter esse diálogo através dos sinais que a natureza oferece. Faço orações sempre por mim, pelos amigos, pelos filhos, pela família, pela humanidade, por cidades. É uma prática. Eu creio que existe... Existe fuerza, existen seres que están al lado tuyo. Me ha tocado de cerca vivir esa experiencia, pero no en sí que exista un Dios. No creo que personalmente exista un Dios. Sí creo en seres, en energías que quedan de la gente que ya se ha ido de la tierra, no sé, de la vida, y que la he sentido. En eso creo. Oh,
La palabra o la frase, no sé, aquí en Colombia y no sé en qué partes del mundo si lo hacen también, es Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Creo que es muy utilizada hasta por los ateos. Yo creería que hasta es una frase realmente puteada y carece de sentido decir Dios mío si Dios es cualquier cosa. Entonces yo trato de no utilizar, de no llamarlo así, porque es energía, la energía vibrante de todo el universo. Para mí significa eso. No es un rango superior a nosotros, simplemente es todo lo que fluctúa en el universo. Es inevitable ver, o sea, la naturaleza, ver toda la perfección de todo, ¿no? De cada cosa que se puede percibir con los sentidos. Es casi inevitable decir que sí, que hay algo divino, que hay algo sobrenatural detrás de todo eso. Pues como un amigo el que nunca se lo puede defraudar o que te acompaña todo el tiempo, como un ángel, como los ángeles de la guarda también que tenemos todos los días, todo el tiempo tenemos ángeles que nos cuidan. Yo creo que Dios es lo que nos dio la vida y lo que nos dio la vida es la naturaleza. La naturaleza, la evolución, la manera como la naturaleza se reinventa, va cambiando, se va adaptando, va creando nuevas formas, nuevos colores, nuevos ambientes. Esa grandeza y eso lindo y esa capacidad de la naturaleza de crear, que es Dios para mí.
¿A qué es manipulación? Si te portas mal, vas al infierno. Que el demonio, que... Mira, sabes que Dios te ama tanto que mandó a su único hijo para que muera por ti. Esas palabras sí son reales. Pero de mandamientos, ¿qué mandamientos? Esos mandamientos no existen. Los mandamientos no existen, no existen. Porque Dios nos puso en la tierra para que la habitemos y nos querramos los unos a los otros. No, que nos robarás, nos matarás. No. Nadie te puede juzgar y el momento. Y la Biblia mismo lo dice. Entonces, ¿cómo se pueden contradecir tanto? ¿Cómo pueden ser tan descerebrados para decir una cosa y luego decir que el día de juicio va a haber un momento que Dios te va a enjuiciar? Pero ¿cómo te va a enjuiciar si tú no vas a cometer ni un pecado si tienes mandamiento? ¿Enjuiciarte de qué o qué? Estamos locos si creemos en eso. La realidad es que Dios los ama a todos y que está mal enfocada la información. Toda la información, y le voy a decir una verdad dolorosa, está manipulada para beneficio de ciertos seres humanos que tienen puestos más altos de lo que nosotros sabemos, para que la humanidad pueda ser manipulada a su conveniencia. Tengo recuerdos de un Dios castigador, el Dios justiciero que siempre castigaba, no era justiciero, era castigador. La culpa, el debes amar a Dios sobre todas las cosas. Y qué concepto difícil, ¿no? Porque ahora es totalmente lo opuesto a lo que pienso. Yo también soy Dios, yo soy Dios. Y yo me amo a mí misma. Y esa es la idea superadora que elijo tener hoy. No tengo un nombre, una religión sola. Creo que la esencia de un Dios es que todas las personas seamos más humanas, nos compenetremos con nosotros mismos, no juzguemos, no dañemos, no matemos, ¿no? Servir sin esperar algo a cambio. Yo creo que esa esencia de energía es lo que hace que Dios exista en nosotros. Ele é o melhor que tem em mim, é Deus. E eu aprendi que Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que pode transformar qualquer causa, qualquer situação. Deus é o Senhor, é o dono de tudo e de todos. Esse é Deus. No recuerdo quién me trajo, pero estoy vivo. Soy consciente de que voy a desaparecer, soy fugaz, mi alma es infinita. Estoy en un punto movedizo, estoy en un planeta llamado Tierra. Tengo un cuerpo, es extraño, hablo con personajes en pequeñas soledades. Estoy adentro, estoy afuera, con los dioses o sin ningún dios. Juego a filosofar con el productor de las máquinas. Juego a escuchar al todo, producir al cuerpo bajo la piel, trabajar. A la tierra apretada crecer, sin familia, sin padre, sin madre, con la naturaleza. Fluyo entre planetas, entre semillas, con globos que vuelan hacia el abismo. Los golpes de la vida anunciarse sin permiso. Cada uno es un experimento, un ingrediente de la creación. Apagar el noticiero. Conectar mi esencia al amor central. Negociar mientras el humo se hace criatura. Pelear con el mundo de las formas, golpear mi cabeza contra una dura pared, caminar para ver.
muy bien parte de planeta, para muy bien parte de gente de que vive aquí. Ellos sí necesitan a el Dios como es en iglesia, porque ellos sientan solo y sientan sin ayuda, sientan que está así en, no sé, caminando en una calle oscura, sin luz, así sientan, creo yo. Y viene la idea que hay alguien que sabe todo, que está allá arriba, y si crees en él, él te ayuda. Entonces ellos tienen una como luz en fin de túnel. Entonces creo que sí necesitamos eso, pero no es solo en un parte de la vida, como un paso para si estás así muy mal, necesitas creer en eso, pero después cuando estás bien puedes pasar. Eso era conmigo. Cuestiones negativas en que te enseña a clasear a la gente, en creyentes, no creyentes, en que si eres de los míos o no eres de los míos, en que si sigues lo que te dice, lo que no, en que te separa de todo esto, de lo bueno, de lo malo, te indica lo que tienes que hacer y lo que no. Ha sido un gran retroceso para la humanidad, como les digo. El haber inventado esto de Dios, y peor aún, que sea hombre. Pues inevitablemente la vida y el pasar de los años, el conocer muchas otras cosas, pues me ha hecho reevaluar todo lo que tiene que ver con la iglesia. Creo en la fe, sí, creo en la historia de Jesucristo como un hombre de muchísima fe, que partió pues la historia en dos, y creo pues en que hay un ser supremo, sí, que definitivamente es mejor cuando lo tenemos dentro del corazón. Yo antes, cuando no conocía a Dios, curaba el empacho, pero no curaba con virgen ni nada, curaba en nombre de Dios, así sin conocerlo a Dios, curaba el empacho y le daba hierba al pollo, ¿cómo es? Otro yuyo que yo conocía era el pollo, paico, todos esos yuyitos que hay en el campo, con eso todo le daba a los que curaba el empacho. Sanaban. Y venían muchos chicos a curarse conmigo, porque sanaban. Hasta hace muchos años, me encontró un varón, dice, y me dio 100 pesos de antes. ¿Por qué me da esto? ¿Se acuerda? Dice, cuando me curó mi nena, dice, del empacho, nunca más empachó, ni me acordaba. Así que todo eso he hecho yo, todo eso. Yo no he curado con virgen, nada, nada. Para mí Dios es energía, Dios es pureza, Dios es la relación del ser con la naturaleza, es la inteligencia universal que está puesta en esa relación. ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Es porque me llama la atención la imagen pobre que se ha vendido en la región respecto de estos conceptos tan universales, tan grandes.
Por eso que he llegado a esa conclusión de que Dios es la comunión del ser con su entorno. Es la transmutación de lo que uno percibe, de lo que uno vive, de lo que uno siente, de la inteligencia de los árboles, de la hormiga, la inteligencia que hay entre un ser y otro. Esa es parte de la inteligencia universal y para mí ahí está Dios. Cuando me encomiendo a ese Dios, pienso que toda esa energía de las personas, de los seres, de los animales, del agua, se juntan y me encomiendo a esa energía. Entonces esa energía se junta para crear algo, es una energía creadora. Entonces me encomiendo a esa energía, a la energía de todas las cosas y de todos los seres, pensando que es Dios, y siento que esa energía es la que me ayuda o la que me hace tener fe en algo, porque en definitiva la fe está en todas las cosas y en todos los seres. Entonces pienso que bueno, que Dios es una pequeña porción de energía que vive en todos los seres y en todas las cosas. No tengo por qué, si al final, si tengo fe en una roca y le pido a la roca, se me va a cumplir, porque le tengo fe a la roca. Entonces, para mí el loco de arriba, no sé qué será, si puede ser un extraterrestre, puede ser una luz, puede ser un buen en avión, puede ser cualquier cosa, pero el loco de repente me ha ayudado en situaciones brígidas, en situaciones complicadas. Entonces yo digo que hay algo más ahí que se agradece igual, que se cree. Si no creen nada, ¡pum! Encontré una marea navegando, pasando, chorando pelos seus filhos que no mar vão embarcando. Chorando pelos seus filhos que no mar vão embarcando. Olele, oh, pelo amor de Deus. Quem compra, quem vende, quem marca sou eu. Oh, lelê, oh, pelo amor de Deus. Quem compra, quem vende, quem marca sou eu. Oh, lelê, oh, pelo amor de Deus. Quem compra, quem vende, quem marca sou eu. Thank you.
Para mí, siendo lógica, es más lógica pensar que alguien con una suprema inteligencia e intelecto creó cada cosa en su lugar a que una explosión hizo todo esto. Entonces, en ese orden de ideas, sí, sí creo en Dios. Además, me baso también en la teoría del físico Albert Einstein. Él decía, por más que trato de escudriñar en la física, por más siempre encuentro un vacío, un bache, un hueco donde digo, no sé qué pasó allí. Y la única manera de explicarlo es Dios, porque no siempre vas a llegar a un punto en que humanamente no se puede ya explicar. Y entonces creo en Dios por eso. Y creo que en este mundo todo también es energía. Yo a Dios lo creo como una energía, como una vibración muy fuerte, ¿sí? Como un ente que no podemos ver, pero que obviamente existe. Algo estilo como el aire. Aunque eso incluye a veces autodestruirnos como seres humanos, como personas. Aunque a veces tengamos que aprender por las malas o por las buenas, creo que Dios nos da la oportunidad de vivir libremente. Y no necesitar de ser de ninguna religión para ser persona, para ser un ser vivo que puede convivir con su alrededor, con su ecosistema. Así como le da de comer a la gente que tiene mucha plata, le da de comer al que está en la calle. Y hace salir el sol para todos. Y si você sabe de que há Deus por você te ajudando, te guiando, é mais fácil você poder seguir a vida. E quanto à religião, eu era católico, só que eu passei a ficar muito descontente com a história da Igreja Católica e com os seus dogmas, e me encontrei muito no espiritismo, no kardecismo. Foi lá que eu me identifiquei e passei a compreender melhor Deus. Je sais pas si je peux dire que je suis sans religion ou agnostique, disons que peut-être une forme de croyance. Et là, c'est vrai que d'ailleurs, depuis le voyage, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup plu, enfin, certaines croyances justement qu'avaient les Incas avant, et la Pachamama, todo eso aussi, la Terre, quoi, l'univers, tous les éléments fondamentaux, c'est qui, pour moi, peut-être, si on peut dire, si on l'appelle Dieu, ou je sais pas, c'est une sorte de dieu, ce qui, d'où vient tout ça, d'où venons-nous, quoi. C'est sûr que c'est des questions que l'on se pose. Après, c'est sûr, est-ce qu'on a besoin d'un dieu pour y répondre, je sais pas, mais j'ai pas vraiment la réponse encore tout à fait très claire jusqu'à présent. Je cherche encore, on va dire. Dios nos da lo que otra persona no nos da. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué en ese momento Dios dijo, porque la única persona quien dice, tú estás enfermo, aunque tú no creas, Dios te quita toda clase de enfermedad. Dios es el único que puede seguir diciendo, hasta aquí viviste, hasta aquí estabas. Dios es la única persona que quita la vida. En todo momento está Dios. Uno nunca debe olvidarse de él. No solamente por enfermedad, sino siempre tiene que pedirle a Dios para todo. Porque Dios siempre piensa en nosotros. Solamente nos acordamos cuando estamos enfermos, cuando tenemos dificultades. No es así. Vuelvo y repito. Si uno no tiene a Dios, uno no es nadie. Uno en la vida uno tiene que tener a Dios para todo. Porque Dios es el único que puede salir adelante, nadie más. Todos los seres vivos cumplen una función en la trama de la vida, cada uno de los organismos que habitan este planeta. Y al tener una función en esta trama de la vida, ellos no hacen daño ni destruyen el planeta. El ser humano sí lo hace. Entonces,
eso me lleva a creer de que nosotros no somos de acá por alguna razón, estamos fuera de esa trama y estamos siendo como, es algo loco, una historia loca, pero que he llegado a pensar que estamos siendo como dirigidos por algo superior que nos tienen acá estudiando, como si nosotros fuéramos los conejillos de Indias, pensando que nosotros somos ante los somos los que hacemos estudios con los demás seres vivos. Pero entonces sí reconozco la existencia de algo, pero no como los dioses que normalmente creen las religiones. Para mim, pensar em Deus, pensar que existe um único Deus, uma coisa soberana, é uma coisa cruel. Porque é a mesma coisa que dizer, eu sou seu pai, mas eu quero que você passe fome. Então, para mim, não sei se eu acredito muito em Deus, eu acredito em energia. Para mim, amor é Deus. Isso é. Tratar de definirlo me parece complejo. Prefiro mais bem buscá-lo em as pessoas. Lo busco dentro de mim e lo busco dentro de las pessoas. Com pequenas acciones, não tanto, tanta teoria, tanta... retórica, prefiero decir en las pequeñas acciones, desde que uno sale, desde que uno saluda al vecino, habla con la forma en que vos interactúas con la familia, con los amigos, creo que ahí siempre va a estar Dios, y a partir de lo que vos pensás, y eso se refleja en las acciones. Sigue trascendiendo a la carne, a nuestros sentimientos, siempre no, de cierta forma nos guía, ¿no? Hoy en día, para mí, es el amor. Si tengo que definir de alguna forma a Dios, quizás, o un Dios, para mí es un amor, es una fuerza amorosa. Nuestro Dios es nuestra alma, nuestra alma. El alma que cada uno tiene, que tiene miles de vidas, es un Dios. Y somos eso, somos un alma que va creciendo, va sintiendo, y a veces tenemos que aprender más, a veces no tanto. Pero si buscamos siempre como el Dios afuera, creo que nunca nos vamos a encontrar. Yo acredito que la religión, pela minha experiência, ela de certa forma aprisiona as pessoas, né, com uma ideia muito fixa sobre o que é Deus, sobre o que Deus pode fazer, né, sobre regras, né, sociais, assim, de certa forma, né. A religião, ela foi construída para isso, né, assim, para de certa forma catequizar as pessoas, né, para as pessoas terem no que acreditar, mas também temerem, né, algo, né, se sentirem de certa forma ameaçadas por uma força, né, por alguém que está acima delas. E eu acho que nesse processo de desconstrução que eu estou vivendo, Deus não aprisiona, não existe uma regra, né, não é fixo, né, é algo em constante movimento, transformação interna também, inclusive, de percepção. Eu creio em uma espiritualidade de la vida que é concreta e também mágica, como uma outra dimensão que só a gente que crê pode conhecer. Quando tu conheces este caminho, tu vida cambia muito. No tiene de miedo por nada tú quieres descubrir y conocer más la naturaleza, porque es un trabajo de un día.
una pregunta que nunca van a responder. ¿Tienen idea cuánto dinero tiene el Banco del Vaticano? Nunca van a saber cuánto dinero tiene el Banco del Vaticano. ¿Tienes idea de cuántos... que a mí me duele decir esto porque yo soy católico. ¿Cuántos sacerdotes prosenetas hay? Pedófilos. Hay 1,000,000. Y se hacen sacerdotes por lo mismo. Pero ellos tendrán que arreglar cuenta con Dios algún día. Y ese es tu problema con tu alma. Ese es tu infierno. Ese es tu verdadero infierno. El infierno que tú estás viviendo por lo que estás creando dentro de ti. Porque todos en el fondo, todos los seres humanos en el fondo, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Dios existe, no de la manera que ustedes piensan. Yo tengo una relación muy respetuosa con las religiones. Eu já fui a várias vezes a sinagogas de judeus, como vou em grupos protestantes, evangélicos, católicos. Muito tempo pratiquei o xamanismo com os índios, do Xingu, Camaiurais. Já estive muito tempo também dentro de uma linha umbandista belíssima que tinha em São Paulo, que tem em São Paulo ainda, de caridade, que tem o sincretismo, né, religioso do candomblé com o cristianismo que a Umbanda pratica, é muito bonito. A religião também dos índios, o xamanismo é belíssima. E também fiquei muito tempo como budista, de uma linhagem budista mesmo, uns 7 anos. E todas essas práticas estão dentro. Toda hora elas voltam, elas retornam. E me lembram o que eu preciso fazer, qual caminho tomar, que atitude tomar. Eu mantenho essas práticas ecumênicas dentro de mim e no dia a dia. Sei que quedo na terra esperando a segunda venida de Cristo. Creio na segunda venida de Cristo, que vai venir para ressuscitar a todos. Me cuesta creer en el infierno. Que algunos van a vivir eternamente en el infierno, esa parte todavía no la acepto. La tengo que discutir con algún sacerdote, pero un sacerdote entendido en el tema. Se me hace difícil también tener que aceptar que si uno pasa a la vida eterna con la segunda venida de Cristo, yo no voy a reconocer ni a mi padre, ni a mi madre, ni a mis hermanos, sino que todos van a vivir como ángeles en el cielo. Esa parte me cuesta todavía aceptarla. Pero creo en Dios, creo en su apoyo, creo en que Él tiene los ojos puestos en el mundo y trata de ayudar en la medida de sus posibilidades a los miles de millones de personas que vivimos en este universo. Dueños de todo, el aire, el agua y el fuego, se creen dueños del cielo, engullen de cualquier modo, cuantos apurados, y hacen cumplir por decreto. Prostituyen la belleza y estropean lo perfecto. Escapate del progreso, que es como rulo de yeso. Si te enganchan de thank you.
Dios el monte, sembra la tierrita, sé dueño del tiempo, hace tu casita. Curamos heridas con masa de pan, sanamos el cuerpo, canción vegetal. Come la buena, esa pone inspiración, cambia el alimento de tu corazón. Para ser un mejor líder en la comunidad o para ser un mejor líder en una organización, en una nación, hay que tomar algo. Por eso yo he tomado plantas alucinógenas, que no son drogas, sino que son plantas alucinógenas, son livianos, son livios que podemos utilizar como los achuar. He tomado floripondio, he tomado tabaco, últimamente he tomado ayahuasca. La libertad es valorada por todo tipo de personas, pero no todos la practican, no todos la viven, no todos pueden disfrutar de libertad. En este momento hay tantos países en guerra entre ellos mismos que duelen el alma. Naciones poderosas tomaban a otras naciones y las hacían totalmente sus esclavos. Hasta la actualidad, que nos esclavizan en el trabajo, nos esclavizan mediante su comercio económico. Pero la libertad del pensamiento, yo creo que nadie es capaz de tocar nuestra libertad. Nuestro poder elegir en qué creer o no creer, poder elegir qué ser o no ser. La libertad es el demostrarte tal cual eres, que a veces es diferente. Circunstancias de la vida no puedes, tienes que ocultarte, tienes que aparentar algo que tú no eres. La libertad también es el amar libremente. La libertad es decir lo que piensas, que en muchos países no se puede, a pesar de que exista democracia.